Hola, jugones, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en Blasphemous, donde resulta que la anciana esta me ha dado lágrimas de enmienda, no sé cuántas. Pero acabo de cargar partida, por cierto, un 40, casi el 50% llevo ya. Y lo curioso es que ha aparecido aquí por la cara. Las cosas como son. Vale, esto lo hice y lo que yo quería era pillar, porque tenemos que ir a la gran puerta del puente Calvario y tal. Pero ahora mismo lo que yo quiero hacer, ahí estaba lo de las... Me han mejorado la vida, ¿cierto? Y ahora lo que yo quiero es saltar. Vale, hay, a la derecha hay una cosa. A la derecha hay más. Uf, pero ahí no puedo llegar. Y ahí también hay más. Vale, en principio sería a la izquierda. Vale, pues vamos a ir para allá. ¿He muerto? ¿He muerto? ¿Qué dices? Pero cojones. Bueno, pues nada, he muerto, gente. ¿Y dónde reaparezco ahora? Aquí. Vale, curioso, ¿no? Curioso, curioso, curioso. Porque, o sea, esto lo veo también muy mal hecho. En el capítulo anterior me quejé de unas cuantas cosas, sobre todo el boss último al que me enfrenté. Pero me cago en todo lo cagable. O sea, ahora subimos por una torre, hay un hueco para tirarse, pero no me deja tirarme. Y aquí no me deja moverme para salirme del sitio. O sea que no tiene sentido. Pues vale, pues ya está. En fin. A pillar esto y nos tenemos que ir por aquí. Vale. Lo bueno de esto es que tenemos que irnos por aquí arriba, que es lo que se ha abierto. Y creo que teníamos que seguir subiendo. Exacto. Subimos un poco más por aquí y teletransportamos. ¿Hacia dónde? Creo que había que teletransportarse hacia arriba a lo mejor. Hacia arriba. Sí, que tenemos todavía estas marcas verdes. Así que me gustaría ir hacia allí. Tenemos también por aquí. Vale, esto que está colocado, vale, perfecto. Por lo tanto, hemos dicho que por arriba, pero por arriba a la izquierda. Esto fuera y esto fuera también. Vámonos. Vale, y otro poquito más de saltico. Vámonos. Vale, aquí estaba el señor de los huesos, así que vamos a hablarle ya de paso, porque alguno que otro... Tendremos. Dos o tres, ¿no? Dos. Vale. Y me da... ¡Ojo! Me ha dado más lágrimas de Los enmienda. huesos os agradecen los huesos. Vale. Perfecto. Eso es bueno. Me ha dado un poquito más de lágrimas. Así que perfecto. Entiendo que me ha dado... Aquí, ¿no? Entiendo que me ha dado más... O sea, cada vez que completemos una fila, ¿no? Me imagino que, por cierto, ¿cuántos son? Parece que son más de tres filas, ¿eh? Parece que por abajo continúa, así que cuando rellenemos estos 5, entiendo que me dará más lágrimas de enmienda, ¿no? Entiendo que será por filas o a lo mejor es por número. Vale, ¿había que seguir subiendo? No, ¿no? Vale. No había que seguir subiendo. Vamos a ver esto un momento, que no creo que haga falta nada realmente. Porque aquí teníamos esto de acá, que no me interesaba, esto otro. Que tampoco, ya tenemos el nivel 3, nos falta el nivel 4 y este obviamente lo podríamos hacer. A ver, dentro de lo que cabe, no estaría tan tan mal hacer un cuarto combo. Me ha faltado un cuarto combo contra el último boss, quizás. Pero claro, tampoco es tan importante. Y las mejoras, por supuesto, no me parecen muy... O sea, me parece un árbol un poco ñe, la verdad. Ah, ok, espérate, pero yo no puedo ir hacia arriba, o sí puedo. Vamos a verlo. No. O sea, si le doy para arriba, me voy más para abajo. Es increíble. Vale, pues obviamente hay que volver aquí. También estaría guay que no sé si lo pone Albero. A ver, ¿lo indica o no lo indica? Albero, sí. Lo que pasa es que lo indica ahí a la izquierda, inferior, y no... No lo vi. Vale, pues hay que seguir subiendo. Vamos a tener que subir, 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 porque la verdad es que no sé, quiero, de momento vamos relajaditos y creo que era por esta parte, así que sin problemas, sin problemas, abrimos esto
Y tenemos que irnos hacia arriba, 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 arriba. Aquí me parece que podemos comprar algo más, pero no recuerdo. No sé si está comprado ya todo, así que me voy a pasar. Porque total, ¿no? Camposanto de las Cumbres. Porque sé que la otra Candelaria está comprado todo. Pero en esta de aquí la verdad es que no estoy seguro. Está comprado uno. Este me falta, que no me interesaba, porque era para ver la salud. Ojo, y este de aquí, y que mi hija costaba 800 solo, creo que lo voy a pillar. Uno de los tres vestigios de una ceremonia inacabada, las heridas causarán. Vale, esto puede ser para la chica que... como el huevo ese, ¿no? Sí, yo lo voy a comprar, total, al menos de momento. Sé que tiene que servir para algo, pero... De hecho, sé seguro que sirve para algo, pero no sé para qué. Por cierto, aquí tengo esto colocado. Vamos a seguir subiendo tranquilamente. Subimos por aquí, ¿no? Sí, no, esto es bajar. Me voy a cagar en Panini. También es verdad que soy idiota. ¿Por qué? Porque estaba claro que este era bajar y el otro era subir. ¿Por qué? Lo vais a ver ahora. Porque visualmente se sabía. Las cosas como son. Visualmente se sabía. Pero bueno. Volvemos aquí. Que no se tarda nada. Como veis, este no puede bajar porque hay una plataforma ahí. Por lo tanto, este tiene que subir obligatoriamente. Vemos que hay objetos. Ah, me da coraje que haya objetos por ahí y no pueda acceder. Vale, vamos a ir full izquierda, aunque primero debería curarme, entiendo, ¿no? Me lo cargo ya de uno. Perfecto. Estamos ya fuertotes. Aquí tendríamos que haber venido ahora a hacer esta parte que era más compleja. Vale, vamos a ir a la parte de arriba primero. Vamos a curarnos aquí para poder teletransportarnos en esta zona. No lo sé. A ver, yo me imagino que un buen juego tendría una zona de teletransporte la más cercana posible, ¿no? Vale, es por aquí a la izquierda, luego arriba y luego a la izquierda. Vale, tenemos el... ¿El talismán ese o no? Yo creo que sí. Pero por si acaso. Sí, ahí lo tenemos, ¿vale? Este es protección contra las toxinas. Vale, me he curado como 20 veces. Vale, se queda medio pillado. Muertos. Y por aquí ya puedo... irme para acá. Vale, vamos a continuar. Y me la cargo. Vale, trozo de máscara. Trozo de máscara dorada. Ojo, cuidado. Fragmento de oro repujado. Repujado. Parte de una careta rota hace años. Las monjas del convento de la fe, de la faz de Negrida juran dejar de exponer al mundo sus rostros quemados y la convicción de su antigua portadora ha permanecido en el metal. Otorga algo de protección frente a las llamas. Joder, pues ya tarde, ¿no? Ya tarde, amigo. La verdad. Porque las llamas estaban aquí. Pero bueno. Vale, ¿dónde cojones me he metido? ¿Dónde cojones me he metido? Vale, buena, buen esquive. Me he metido por otro sitio, ¿no? Que es por aquí arriba. O sea, por aquí a la derecha. Punto la lío, ¿eh? Vamos a curarnos tranquilamente. Perfecto. Y ahora sí que sí, podemos ir por la izquierda, que había más toxina de esta. Vale, bien rápido. Vamos a curarnos. Pasa nada. Ah, joder. Vale.
Ok. Vale, corazón de sangre en salitrada. Ojo, cuidado. Aumenta el daño de ataque cuando penitente está cerca de la muerte. Me gusta. Me gusta. Esta también me gusta bastante, pero de momento no sé cuál pillarme, la verdad. Es que, tío, de verdad, qué injusto. Joder, con el tempo de los cojones. Estoy muertísimo. Bueno, pues lo que tú quieras. Justito, ¿eh? Al final con la tontería. Justito, justito, justito. Quería cargarme a esas colegas. Me hubiese dado tiempo. Pero bueno. Vale, y ahora vámonos, que nos vamos hacia... Esto hay que quitarlo. Esto también. Esto... Había una vela ahí un poco extraña. Ya veremos qué habrá que hacer. De momento nos vamos a ir hacia aquí, a la derecha. Y para ello lo más sensato es irse aquí, ¿no? Y avanzar por delante. Esto de aquí, ¿qué es lo que era, tío? Porque aquí hay una cosa azul y no entiendo muy bien qué podría ser, ¿no? Vámonos, se viene, ¿no? Aquí hay que bajar. Y vamos a bajar bastante. Venga, vamos a ello. Vale. No sabía si iba a ser así. O se podía tal. A ver qué he obtenido. ¡Ojo! Tenemos dos cordones. Esto hay que llevarlo ya, ¿eh? Esto hay que llevarlo ya, sí, sí. Y mira quién tenemos aquí. Este era el que nos faltaba. Más vida. Mis dolores profundos. Más vida, loco. Salud máxima ha aumentado. Pues no he notado yo mucho. No, sí, sí, se nota, ¿no? Se nota un poquitín. A ver, no tiene pinta, pero... Por si acaso. Vale, pues ya he pillado las tres gracias a estas raras. Ahora hay que irse hacia... Aquí. Por lo tanto, vale, vamos bastante rápido. Hay que bajar. Vamos a ello. Hacemos ahí un buen teleport y ya estaría. ¡Albero! Vale. Por aquí, ¿no? Por aquí hay más cosas que entregar. Tengo 5.200. Misericordioso seáis, penitente. Con vuestra aportación, la obra de esta cofradía continúa. Vale, pero ha terminado ya de entregar cosas, sí, ¿no? 5.000. ¿Qué me ha dado? ¿1.000? Me ha dado 1.000, ¿no? El milagro nos está llevando uno tras otro. Podemos evitar este destino que se nos impone desde las altas voluntades. Vale, pues ya no necesita nada el colega. Perfecto, lo hemos completado. Al completo, valga la redundancia. Vale, habría que ir por aquí, por la izquierda. Tenemos 6.200. Lo único bueno y que me gusta es que cuando muere no pierde el dinero, tío. Que eso es bastante... O sea, a mí me da coraje, ¿no? O sea, porque te obliga a pillar el dinero. Y la verdad es que a mí me parece bastante, bastante sensato. Aquí teníamos lo de la mejora de espada. Aquí teníamos lo de limpiar. Y aquí teníamos lo del tal. Vale, pues vamos para arriba un poquitín. Y en principio no cuesta dinero, ¿no? Tenemos dos. ¿Entregar? Sí, uno. Vale. Ahora dejad que mis dedos anuden. Ok. Muy bien. Y tengo otro. ¿Tenéis más, no? Sí. Perfecto. Y me faltan dos nudos, ¿no? A lo mejor. Volveré sin pecado, corazón. Muy bien, compañera. Vale, vamos a ver cómo está esto. Fíjate. Sí, me faltan tres. Y aquí lo que podemos hacer es pillar esto de aquí, quitar este y poner este a lo mejor, ¿no? Mejoramos la protección frente a la llama. ¿Este qué era?
Ah, vale, este me interesaba verlo, así que... Ah, no, ya lo tenía puesto. No, espérate. Así mejor. Ahora sí. Me he liado, vale, ahora sí. Perfecto. Vámonos. Vale, hay otra cosa que me falta, que es lo que era, se me acaba de olvidar, tío. Era esta de aquí. Asciende el quejido. La chica esta... Es que, como digo, estaría bien un bestiario o un diario o algo así de las cosas que nos encontramos. Porque aquí hay una tía que no es la chica durmiente de allí arriba, pero es alguien que le tenemos que dar como cosas. Y claro, no sé si realmente debería bajar para darle las cosas, porque no sé si ya las tengo. ¿Sabéis? Es el problema. Creo que me he pasado. Aquí. También de hecho debería mirarlo, ¿no? Porque de objetos tengo esta mierda de aquí. La santa llaga de la contrición. Vale, voy a mirar esto de aquí que tengo, porque sé que lo demás, hasta la llave, está todo más o menos visto. La santa llaga de la atrición, la contrición y cinta nupcial. Voy a mirar esto. Vale, hecho. Ya he mirado esto, que es lo que es. Esto es lo que hemos conseguido de derrotar a los bosses. Y aquí está el otro, ¿vale? Tenemos los tres. La cinta nupcial es para un tío que es tía o algo así. Una chica que se siente tío, no lo sé muy bien. Y luego tenemos que ir a buscar a la otra chiquilla, la cual... O sea, a la otra chiquilla me refiero a Candelaria, la cual estoy viendo aquí en el mapa que estaría en una zona verde. En una zona verde que puede ser aquí. No, ¿no? No, no es aquí. Imagino que será ya en la parte interna de aquí, ¿no? Porque si no, no tendría mucho sentido. Y es lo que me estoy intentando fijar, pero parece que no. Sí, parece que no, porque está como en este color verde tal. No, parece que no. Vale, pues objetivo, volver al centro, por así decirlo, al Vero. Estaría guay que hubiese un sonido de teleport, ¿no? Ya sea, yo que sé, algo. Estaría bien, yo creo. La verdad, porque no da nada de feedback. Más que feedback, sensación. Esto está abierto, ojo. Por la cara. ¿Qué es esto? ¿Aguas termales? No, es una iglesia, ¿no? Se supone, así que... ¿Qué es esto de aquí? Depositar un donativo. Uno. Vale, ¿qué es esto de un donativo, loco? Pues voy a poner todo, ¿no? Ah, vale, esto es el dinero. Creía que era... Bueno. Espérate, voy a hacer un pequeño corte para saber qué cojones nos da esto, porque a lo mejor no me da nada. Y no voy a hacer ningún denotivo. Esto es en plan, ¿te sientes mal por tener tanto dinero? Pues no. Vale, aquí estoy viendo la recompensa por donativos. Ojo, cuidado, que se pueden poner 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000 y 100.000. Estamos tontos. Pero qué locura. Vale, 2.000 lágrimas de enmienda. La posibilidad de confesarnos en la propia caja en lugar de tener que ir a esas grandes estatuas de personas, las relacionadas con... Eso me da exactamente igual. 5.000 lágrimas, una cuenta de rosaria llamada muestra de agradecimiento, que no está nada mal. En realidad, su efecto es que cuando hayamos agotado nuestros matraces biliares, obtendremos un bonificador de la a la fuerza más daño de mea culpa. Vamos, ok, más daño de mea culpa, bueno, sí, de la espada, ¿no? Es un bonificador leve, pero bueno, siempre se agradece este tipo de cosas, tal, tal, tal. Bueno, no me parece tan importante porque ya tengo algo así similar, ¿no? 10.000, esto no tengo claro todavía si es
con esta cantidad de lágrimas, pero es donde cuadra más ahora mismo. Al descansar en un altar recupera todo el fervor, que nunca está de más. Tampoco me convence. 20.000. Este es el más increíble de todos. Al donar esta cantidad de lágrimas obtendremos una mejora en los altares que nos permitirán teletransportarnos entre ellos, lo cual facilita una barbaridad el desplazamiento entre zonas. La clave, totalmente, pero que cueste 20.000 me parece una locura, tío. Esto tendría que estar más accesible, la verdad. 50.000, otra cuenta de Rosario llamada Rubí Enclaustrado, cuyo efecto es que cuando nos tomemos un matrabiliar electrificaremos la zona de alrededor del penitente, causando daño. Ese es bastante chulo, la verdad. 100.000, es una pasta. Bueno, ya me entiendes, pero lo bueno es que obtendremos una nueva skin llamada Limosna para el Olvido, que la verdad es que mola bastante. En cuanto haya donado las 100.000 lágrimas, recuerdo. A ver, pues tendría que donar 50.000 dentro de lo que cabe, sobre todo 20.000. 20.000 sí que me interesaría por el tema de teletransportarnos. ¿Qué pasa? Que de momento pues no voy a darle ni un duro, porque 20.000, ¿cuánto queda de juego? Yo voy ya más del 50%, ¿sabéis? Entonces, no sé, ¿no? Esta tumba, nada. O sea, que será del enterrador, no lo sé. Y estos tíos pues no me van a dar tampoco mucho dinero, ¿no? Porque tengo 271. Au. Nada, no me dan nada, 20. Y este me da 10, o sea que ni merece la pena farmear por aquí. Buenos días. Buenos días también. Adiós, pero me das. Qué bien. Y por aquí abajo, ¿no? Vale. Y por aquí a la derecha, ¿dónde cojones estoy? Vale, a tope con la derecha, ¿eh? Hay una cosa azul que no recuerdo qué es lo que era, así que... Y perfecto. Vamos a ver qué hay en el puente de los cojones. Vale, más para la derecha. Y aquí hay algo, ¿no? Anda, mira, aquí está el colega. Vale, este era el sitio que me decía. Yermo de las iglesias encerradas. Oh, penitente. ¿Es cierto que las sendas están libres? Sí, además para eso eran los troncos. Maravillosa visión es la que me permitís contemplar. Bienaventurado sea nuestro encuentro. Meñique de piedra caliza. Poco me aprovecha permanecer aquí. Meñique de piedra caliza. Dedo del pie de la estatua del primer peregrino, descalzo. Otro me han dado. Este era el anular, este es el meñique. El vestigial meñique apartaba las piedras en su camino. Aumenta la distancia de la esquiva. Aumenta la distancia de la esquiva. O sea, ahora recorro más. No, no me interesa. Que no está mal, pero no me interesa, la verdad. Vámonos, estamos llegando ya. Vale, y aquí, exacto, había una cosa de estas. Puente de los Tres Calvarios. Vamos a curarnos al completo. Perfecto, ya tenemos respawn. Aunque entiendo que lo encontraré rapiduti. ¿Esto qué es lo que era? Tesoro, vale, porque aquí está la chica esta para comprar. Aquí está la otra. Vamos a ponerlo aquí así también. Y me falta una que no sé dónde está todavía, pero que entiendo que estará por aquí a la derecha, así que vámonos, que nos va. ¡Oh! Hermana, que estáis ahí, aunque no pueda veros. Escucha mi ruego. Tras vuestra marcha, me toca demostrar que soy digno de la confianza de nuestra capitana. No defraudaré a Crisanta.
y que un gran dolor me muerda si permito que la penitencia cruce esta puerta. ¡En guardia, penitente! En guardia, ¿vale? ¡Ostras! ¿Este tío que es el de los rayos? ¿Acordáis que había un nota de los rayos que volaba? Pero este no es, ¿no? Vale, tendríamos que mejorar el tema de la magia, cosa que tenemos. Y el tema de hacer parry a lo mejor no es tan interesante. ¿Y qué era lo del parry? ¿Y esto de aquí? La ejecución, vale. Pues vamos a ponernos... Esto lo tengo puesto. Esto también. Lágrima del destruir nada, tal, ¿vale? ¿Esto qué cojones hace? Carente de propósito alguno. Resistencia a las caídas anulando el tiempo de recuperación. Me da exactamente igual. Permite a penitente bloquear ataques que vengan de su espalda. Esto sí me interesa. Puede ser. Oh, este es más interesante realmente. Aumenta la distancia, vale. Y esto. Y refuerzan ligeramente el fervor del portador. O sea, hago más daño con el fervor. Prefiero la esquiva más rápido. Vale, ¿qué cojones? Vale, tiene tres rayos. Estupendo. Otra cosa importante. Aquí todavía no tengo nada, ¿eh? De aquí. Vale, necesito mejorar esto, diría, ¿no? Porque esto queda. Convoca un escudo. Bueno, espérate, este no está mal, ¿eh? Vale, esto se puede hacer parry de esto, ¿no? Sí, se puede. Ahí me ha hecho bastante pupa. Vale, eso cuida. El escudo no me convence del todo el tenerlo. O sí, es que... Vale, bueno. Vale, ¿lo he bloqueado o no? Colega, párate un poco, ¿no? Vamos a curarlo de nuevo. Vale, tampoco estoy haciendo mucho daño. Le he dado al L2 este de los cojones, pero... Vale, ahí me lo he comido, ok. Mierda, me lo he comido de nuevo. Bien. Me pasa que no... Buena. Qué mal tiempo, tío. Estoy tumbado, ¿sabes? Mierda. No me da tiempo, tío. Estoy tumbado, loco. Bueno, gracias. Bueno, gracias también. Estoy tumbado, tío. Puta mierda la cosa esa. Bueno, he muerto. Este tío es chungo un poco. Me tengo que acostumbrar a él. Vale, a ver. Lo primero, primeros cambios que vamos a hacer. Esta mierda vamos a cambiarla por esta otra. Yo creo que será más interesante. Venga, no me cuente rollo. A parar el parry, pero bueno, podría haberme acercado más a él. ¿Aquí he pillado o no? No, tío, y me da también el desgraciado. Tío,
le doy al parry, loco. Estaba viendo si me hacía daño con los parry. O sea, con el ataque ese al poner el parry, veo que no. Eso me lo he comido. Joder, le he dado al L2, pero no va, tío. ¿Hola? Me da al L2, tronco. O sea, vale. Veo que no puedes usar el L2, o sea, el parry. Tío, estoy en el puto suelo, me da un coraje que esté en el suelo. Y por la cara. Hermana, ah, esa era la hermana, ¿qué dice? No, le he dado al L2, tío. No se supone que se recupera más rápido, loco. A la hermana no le he dado nada, ¿no? Estoy en el suelo, loco. Vamos a reventar. Vale. Joder, con los rayitos de los cojones. No me da tiempo, tío. Hola. Tío, a tu puta casa. ¿Y esta? La hermana se vengará, claro. Hermana, perdonadme. La hermana se podía matar de alguna forma. Hacia el otro lado del sueño. Hubiese estado guapo que la hermana, ¿no? Tuviera, por cierto, 10.700. Me han dado como 4.000. Requiem Aeternatum. Has obtenido Taranto de hermana. Ok. Pues vamos a curarnos, eso es lo primero. El inventario, por cierto, ya de paz. Ah, mira, es de aquí, no lo sabía. Vale, ¿y qué es lo que hace? Ah, no, mentira, esto lo puedo cambiar en cualquier momento. Vamos a probarlo, fulminando a los enemigos cercanos. A ver, invoca rayos, vale, más o menos lo que conocíamos, ¿no? Y esto es lo que yo quería ver. Corazón de sangre... ensalitrada, aumenta el daño del ataque cuando penitente está cerca de la muerte. Y luego estera durante más tiempo, vale, exponer a penitente, ta, 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 ta. Maniobra de parada aumentando su duración, que tampoco lo nota mucho, así que creo que le voy a poner esto. Pero impide uso de matraces biliares. Vale, a ver, mi pregunta es... aumenta el daño de ataque cuando penitente está cerca de la muerte. ¿Qué significa cerca de la muerte? O sea,
A mí me gustaría ver datos más precisos. O sea, no me gusta que me digan aumenta el daño ligeramente, aumenta la defensa enormemente, aumenta, tío, no, dime, aumenta la defensa un 80%, vale, guay. Y sobre todo lo que viene ahora, ¿no? Que es, bueno, pues se me acaba de olvidar. Se me acaba de olvidar. O sea, lo nuevo que he pillado, ¿sabes? Tampoco está claro. Siento como mi sangre se transforma en savia negra. ¿Kratos? Y mi vieja piel en rojiza corteza. ¿Es Kratos? Mira qué chulo. Árbol férreo. Vale, bueno. Miniboss. Bueno, no sé si era miniboss o boss. No lo sé. Miniboss, ¿no? Entiendo. Me ha gustado el colega ese. Vale, por aquí se puede ir. Ojo, ojo, que sí que se puede ir por la cara. Vale, pues ya tenemos esto de aquí. Perfecto. A ver, lo que le he puesto ahora al arma es que si tenemos poca vida, ahora haremos más daño. Pero claro, poca vida, ¿cuánto es? ¿Cuánto es de la barrita? Cuando tengamos un 10%, cuando tengamos un 15, un 20, un 80. Patio de los caminares sordos. Aquellos a los que habéis sacado del castigo eran Perpetua y Esdras, hermanos expósitos que acabaron perteneciendo a la guardia de su santidad. Se ¿Okay? decía que Perpetua podía hablar con su hermano después de muerta, pues nudosos son los caminos del milagro. Muy bien, amigo. Me cae bien el nazareno este, ¿eh? Pesaroso corazón. Pesaroso corazón sea. Igualmente. Vale, habría que ir por aquí a la derecha, entiendo. Vamos a ir por la izquierda. Árbol férreo. Por aquí no se puede ir, ¿no? Vale. Árbol. Árbol férreo. Esto está destruido. No, no sé si habrá alguna magia o algo para destruir esos... esas piedras, ¿no? Galería de los albores o algo así ponía. ¿Qué es esto? Vale, por la derecha no se puede... ¡Oh, azoque! El azoque era importante para mejorar, vale. Aunque de momento me da exactamente igual porque tenemos bastante... O sea, los viales me dan bastante salud, con lo cual de momento creo que no es prioritario. Le da a saltar, compañero. Le había dado a saltar. Y ya se ha ido el colega. El muchachote ya se fue. Esto se rompe. No sé por qué me lo sabía. Vale, 10 de 38. Y por ahí arriba se puede. Aquí no me puedo acoplar. ¿Esto qué cojones era? Vale, creo que íbamos bastante bien en cuanto a la build de daño. Muerto también. Tres golpes, vale, me interesa. Vamos por arriba de momento. Mira qué guapo también el fondo. No te quejes. Podríamos haber saltado mucho mejor, creo yo. Y ahora me da todo el coraje. Entiendo que será por abajo, ¿no? No he mirado, pero entiendo que será por abajo. Ahora es cuando no es por abajo y lo de abajo también es secundario. Ah, que esto ahora no. Es que si yo hubiese hecho así... ¡Qué coraje, tío! ¡Uf! Creía que moría, la verdad. ¡Muérete, amigo! Vale, este tío que me ha quitado... ¿Me ha quitado energía o qué? Muerto... Tío, me voy a cagar en tu puta madre. Y además con los pinchos estos que te matan directamente. Me da un coraje, tío. No me mates del tirón, coño. No me mates del tirón. Que alargas el juego una barbaridad para la peña que es mala como yo. ¿Qué cojones? ¿Puedes hacer el ataque? Gracias. Pues necesitaré aquí doble salto. Clarísimamente. Se ha quedado al borde. Vamos a pasar de este viejo asqueroso. Y pillamos esto. Vale.
Perfecto. Vamos a ver qué hay por la... Tío, de verdad, juego de los cojones, tío. No tiene ni puta gracia. A tomar por culo el payaso ese. ¿Habrán dado los puntos? No lo sé. Vale, pues ya hemos llegado a la zona esta de aquí. Peroné de Risp, el guardabosques. Era conocido por sus temerarios paseos nocturnos por el bosque. Él decía que le ayudaban a pensar en lo que había más allá. Más allá incluso que las altas voluntades. Pero no nos dicen nada de cómo ha muerto, ¿no? Y la vértebra de Lindquist, el forjador. Allá donde tañe una campana en custodia, su sonido debe su existencia a Lindquist. Este forjador nunca llegó a ver su esperpéntica obra magna concluida, la cual recibe el nombre de Yondo. Me mola. Muy bien, pues seguimos por aquí de momento, ¿no? Esto se va a romper también, ¿no? Bueno, espérate que está el desgraciado este ahora. De dos golpes, me lo he cargado. Vale, ¿y aquí qué cojones hago? Tío, por favor, agárrate a la puta escalera. Gracias por agarrarte. Tío, de verdad, qué asco de enemigos están hechos para tocar los cojones. ¿Qué haces, Pablo? ¿Qué haces, puto inútil? Pablo, ¿eres subnormal? ¿Qué problema tienes, tronco? Venga. Vale, eso no me sirve de nada, ¿no? Pero... que es lo que quería probar. No, no llego, tío. No llego. Está demasiado... Sí, está demasiado. Necesito doble salto, tío. Entiendo que pin y pin, doble salto, obligatorio. Vale, para ello, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Pues vamos a poner doble salto. ¿Cómo pongo yo aquí el doble salto? Pues con esto era, perfecto. En fin. A callar. Joder, colega. Me ha dado pero bien, ¿eh? Me ha dado pero bien. Ahí no llego, por supuesto. Y por aquí ya está completado. Vale, o sea que tengo que ir por arriba siempre. Y aquí hay otro doble salto. A ver, entiendo que el doble salto me lo darán ya pronto, ¿no? Tío, de verdad. Quiero hacer este ataque, pero no me lo hace, tío. No sé si es porque recibo daño, yo qué sé. Pero bueno, da igual. Que me ataques. Es que hay veces que no ataca, tío, por la cara. Vale, a ver, necesito doble salto en muchos sitios. Aquí necesito doble salto. Vamos a pillarlo. Por aquí creo que también. Vamos a ponerlo. Vale, en principio, vale, puedo llegar a eso. Me la voy a jugar. Y los pincho. Es que lo sabía que iba a haber algo. Es que lo puto sabía, loco. Es que lo sabía. No, no me puedes poner los pinchos en otro lado para que cuando saltes no te mates del tirón. No, no puedes. No puedes, que es malo. Coño, me ha asustado.
Que de verdad, está hecho para joder. Y eso no tiene gracia. Una vez vale, tío, pero... pero 200. Tengo que ir por arriba obligatoriamente. Este tío, ¿qué pasa? ¿Me va a seguir todo el juego? Me cago en tu prima. Pesadilla, tío, de colegas. Tío, que me deje ya en paz, hostia. Pesado, loco. Había acertado, ¿eh? Estaba aquí. Bueno, espérate. Espérate que me acribillan los mierdas estos. Señor, qué pesadilla, ¿eh? De bichos. Es que de todas formas, a la mierda esa de Terubín me lo tendría. O sea, iba a morir de todas formas. Buenos días. Escuchad mi confesión. La cobardía echa sus raíces dentro de mí ante esta nueva prueba del milagro doloroso. Uh-huh. ¿Qué somos los peregrinos? Sino pecadores que hemos elegido el caminar como la más amable de las penitencias. Oh, dejad que mi espalda inclinada cubra mis lágrimas. Penitente, que no hagan callo vuestros oficios ni en el alma ni en el cuerpo. Ok. Vale, ¿qué tenemos aquí? Porque tiene pinta de miniboss. Joder, Pablo. No me sale el ataque que quiero hacer, tío. Joder. Ahora. Qué lento es el juego entero, tío. Es todo lentísimo, loco. Es todo putamente lento, tío. Es todo súper lento. De verdad. Y ahora los notas estos. Que vaya coñazo, loco. Tío, le estoy dando para arriba, joder. Para arriba. Vale, aquí tiene que haber algo de vida, tío. No doy las tres palabras. Vale, bien. Ya me iba a dar yo la vuelta. ¿Y este quién es? Pero este es el bueno de... El nudo de las tres palabras. Qué raro, estás en el pergamino. Aquí ocurrió el primer milagro. Aquel piadoso y atormentado joven pidió a la alta voluntad ser castigado. Imagínate que ese tío es él. Colocó un tronco de madera donde se apostó y rezó. Rezó esperando ser escuchado. Rezó para pedir dolor y así aliviar la gran culpa que se le clavaba afilada en el alma. Entonces el milagro se manifestó. Le crecieron raíces en sus brazos y piernas que lo retorcieron, pero ningún lamento surgió de sus labios, ninguna queja. Todos los que habitaban estas tierras fueron testigos de aquello, y todos rezaron ante la suplicada dicha interminable de aquel joven. Este árbol trino que brotó años después de su muerte
fue llamado Nudo de las Tres Palabras, pues tres son sus troncos anudados, y tres fueron las únicas que pronunció el joven antes de morir. Mi gran culpa. Cada año fluye de su interior oro líquido y ardiente, perpetuando su recuerdo y quizás para recordarnos que el primer milagro no nos ha abandonado. Madre mía. Pues nudosos son, fueron y serán los caminos del milagro. El nudo de las tres colorrecto este arcada, pues nu... Vale, ¿y algo aquí, algo o qué? Al principio parece que no. Vale, vamos a ver qué hay más por aquí. Madre de madres. ¿Esto qué mierda es? Vale, que hay que pasar justo, ¿no? Qué gracioso. Vale, ¿podremos subir por aquí y llegar a esta parte? A lo mejor sí, ¿eh? O a lo mejor no. Vale, vamos a ver qué hay por acá, ¿no? ¿Esto qué es? Buenos días. Cojones, con el encapuchado, tío. Tío, ¿me dejan moverme? Ay, me dan. Muy bien. Y yo no puedo darles. Le estoy dando para arriba. Tío, ¿qué pasa? ¿Cojones? Vale, ahí lo he hecho mal. Hay que pillar al colega ese un poquito, ¿no? No es complicado, pero claro, si la lías... Hola, buenos días. Muerto. Tenemos bastantes atajos por todos lados, la verdad. No sé si seguir por aquí de momento, ¿no? Camino full. Ah, vale, que esto es un muro, tío. No sé, tío, por dónde ir. La verdad. Y esta zona, todas las lágrimas del mar. ¿Qué es esto, tío? ¿Y esta? ¿Pero esto qué es? No tiene pinta de combate, tiene pinta de aliada o algo así. Pero bueno, ¿qué me llevas tú? ¿Esta quién es? ¿La tentación o qué? Guerrero sin rostro, detened vuestros pasos. Vale. Puedo sentir una gran carga en vos. A pesar de no veros el semblante u oíros la voz. Disculpad mis modales. Mi nombre es Miriam. Miriam. Este lugar de tinieblas granate me ha hecho llamar. Algo en esta tierra que sufre, una voluntad que se escapa a mi comprensión, ha decidido que tomase un sendero diferente en mi viaje, haciéndome llegar a este lugar. Si ha permitido este encuentro, entonces es que estamos sometidos a una prueba, destinados a socorrernos mutuamente bajo su mirada. Este cristal ante nosotros es lo que me permite viajar a lejanos lugares. Mas ahora está fracturado, como podéis ver. Su magia no vive. Para restaurarlo necesito encontrar los fragmentos esparcidos por vuestro mundo. Por favor, permitidme enseñaros uno de ellos. Se encuentra tras esa puerta. Por la cara. Y se van. Cojones. Este es uno de los portales de la Rosa Azul que custodian cada uno de los trozos del cristal. Vale.
¿Y cuántos trozos de cristal? La voluntad de su magia no me permite entrar en ellos. Asistidme, guerrero anónimo. Entrad en ellos por mí y recuperad los fragmentos. Debo regresar a mi reino cuanto antes. A su reino. Ojo, que a lo mejor el blasfemo 2 va al reino de esta loca. Vale, ¿y esto qué es? Esto tiene pinta de ser súper secundario, ¿no? Ahora que veo yo el halo ese. Joder, qué susto. Ah, que hay tiempo. Hay tiempo y todo. Menos mal que va para abajo, ¿no? Vale. A ver, ¿me podré tirar? No, es que no me puedo tirar. O sea, tengo que esperar. ¿Qué haces? ¿Por qué no se engancha la puta mierda? De la mierda, de los mierdas. Ah, bueno. Ah, bueno, es por tiempo de 1-3. Ah, vale. No sé por qué me veía que el tiempo iba para arriba. Bastante fácil, lo que pasa que he muerto yo ahí por ansias, pero vamos, un poco injusto porque se tendría que haber acoplado la escalera, las cosas como son. Pero las escaleras que funcionan un poco raras, ¿eh? Un poco raras sí que funcionan las escaleritas. Uf. ¿Otra vez, tío? ¿Por qué no se acopla a la puta mierda de la escalera? Me voy a cagar en su puta madre ya el puto juego. ¿Por qué no se acopla? Le daba hacia adelante. Es un muerto ya pisado. Joder. Tío, por la cara. Por la puta cara. Pero por la cara carísima, tío. Otra vez hace la mierda esta. Además, esto no se puede pasar más rápido. O sea, si uno tiene habilidad, no se puede pasar más rápido, tío. Es una mierda. Tienes que esperar aquí. Todo el miedo ahora, tío. Pero que no va. Que no va. Que no va. Que no puto va. Joder. Que no puto va esta mierda, tío. Que está muy mal hecho. Que está muy mal hecho, loco. De verdad, está fatal. No tiene sentido alguno. No tiene sentido alguno, tío. Es porque el joystick no pilla bien hacia adelante. Que es verdad que no pilla muchas veces hacia... Es que no sé, tío, es muy raro.
¿O cómo lo tengo que hacer? Es que entonces no entiendo. 14, 13 segundos. Vale, tendría que hacer eso, ¿no? He llegado. Me la he jugado, tío, sin saber lo que hay abajo, porque es que eso es otra, no puedes saber lo que hay abajo. Vale, uno. Uno de tres, entiendo, ¿no? Tiene pinta de tres. A lo mejor son cuatro. Mirad, el portal de la Rosa Azul se ha cerrado. Pero te tendrías que agarrar a la escalera. No me sirve. No, es que estás cayendo demasiado rápido. No, agárrate, qué cojones. No, es que si te agarras te deslocas el brazo. Sí, claro. Y te puedes caer de un noveno al suelo y aterrizar de rodillas sin más, ¿no? Sin perder vida. Mirad, el portal de la Rosa Azul. El fragmento ha regresado y el cristal se está formando de nuevo. Por favor, ayudadme a conseguir el resto. Vale, está guapo porque es así en plan parkour, pero bueno, muy secundario será esto. A ver, me dará dinerito y esas cosas, ¿no? Y lo bueno es que vemos la cosa esta de aquí. Mirad, vale, ¿dónde está el otro? El cristal del siento cómo su magia se recupera. Por favor, ayudadme a Vale, yo te ayudo. A ver dónde hay más. No. En principio yo te ayudo. Vale, ¿por la izquierda hay algo? No. Oye, aquí se me ha agarrado la escalera por la puta cara. Estas son cosas. Vale, ¿y esto a dónde lo lleva? Hacia abajo. Muy abajo. Vale, tenemos una mano aquí. ¿Qué lugar es este? Madre de madres. O sea, estamos ahora mismo aquí, madre de madres. O sea, nueva zona tal cual, pero es que hemos bajado un montón. No sé, no me convence mucho este sitio, pero vale. Luto y estrago, ¿y esta mierda? ¿Qué hace? Tú. Vale, o sea, se abalanzan sobre ti y no puedes hacer nada. Vale, esto parece como una especie de barco pirata y demás. Bueno, fácil de esquivar. Por aquí creo que no me he dejado nada, así que guay. Y vámonos que nos vamos. Muy chulas las animaciones. Se me ha quedado pillado el juego. Vale, vaya lagazo que ha metido el jueguito, ¿no? Lagazón, este colega es chungo, ¿no? ¿Y eso qué es? Vale. Sigue vivo, ¿eh? A lo mejor no debería estar yo por aquí. ¿Qué dices? ¿Cuánta vida tiene el colega este? Tío, ¿cuánta vida tienes? 862 tengo, ¿eh? 162, wow. Joder, tío. Me cago en la puta madre que parió el puto león de mierda. Joder. Puto mierda asqueroso. Puta cara. Pero cuántos golpes les tengo que. O sea, le tengo que dar al desgraciado este. Tío, ¿puedes darle, colega? Vale, eso me hace daño, ¿vale? Quería saberlo. Vale, no pasa nada, me como daño. 800 tenía, ¿no? 42. Me ha dado 250, que está bastante bien. Pero también te digo que es como... ¿En serio? En serio. Y este tío no me puede quitar más vida, ¿no? Me voy. Vale, aquí que necesito. Es que necesito más cosas por aquí, tío.
No parece que haya nada. Tío, no me seas pesado, colega. Nah, aquí no se puede hacer absolutamente nada de momento. Se nota también que el nivel es más alto de lo que debería. Y por aquí no hay nada, ¿no? Coño, he saltado, bro. Vale, pues de momento por aquí necesito yo el... Necesito yo un poder ahí supremo, ¿no? Necesito yo ahí un poder bastante grande. Vale, ¿cómo puedo indicar esto? Vamos a ponerlo como verde, ¿no? Y hablando de marcadores, de momento, marcadores, los verdes están quitados, así que perfecto. Los verdes a partir de ahora van a ser los de... El poder ese de... ¿Cómo llamarlo, tío? Vale, vamos a irnos para acá, ¿eh? Creo yo. Vamos a irnos para allá del tirón. Vale, y por aquí hay que irse hacia arriba. Muy arriba. ¿Muy arriba o más arriba? Porque por aquí a la derecha no tengo nada indicado. Pero creo que no podía llegar, ¿no? Me faltaba un doble salto. ¿Cómo era esto? Ah, vale, eso era la parte esta de otro espejo. Pero por aquí de momento no hay nada. Vale, de momento. ¿Y cómo indico esto, tío? ¿Cómo puedo indicar que por ahí no es? No lo sé. Bueno, vamos a tener que hacer otra vez esta mierda. Pero bueno, vamos a ver si la podemos hacer rapidito. Y sin muchos problemas. Y claro, con doble salto. Vale, seguimos. Me da igual, me como el daño que sea. Luego. Y hasta luego. Perfecto. Aquí está el bueno de este hombre. A pesar de haber el misericordia. Otro pulgar, pero ¿por qué? Por la cara. Pulgar de piedra de tal. Bueno, no lo hemos escuchado completo. ¿Estará otra vez el colega este? Ah, bueno, porque me he cargado al bicho este, ¿no? Ha tenido que ser. Rápida, sí, ¿no? Yo creo que sí. Vale, por aquí arriba de momento no se podía ir, o sea, tenemos escaleras. Y tenemos a un nota de estos de los querubines, vale. A ver, tenemos aquí atajos de escaleras hacia arriba. Tenemos otra vez al desgraciado este. Me ha dado, tío. Creo que sí, creo que me ha hecho pupa. Por la cara. Y vale, nos curamos aquí, perfecto. Vamos a ver cómo continúa esto. Por cierto, tenemos el nuevo dedo. Del pie de la estatua primer peregrino descalzo, el fuerte pulgar dejaba huella en la ruta secreta. Se añade un impulso adicional, no me lo creo. Añade un impulso adicional en el aire, ¿de verdad? Vamos a quitar esto, que no lo noto mucho. ¿Cómo?
El de... dejaba huir las rutas secretas. Añade un impulso adicional en el aire. Vale, a lo mejor eso es para las cosas esas rojas que hemos visto, ¿no? Puede serlo. Qué coñazo ahora tener que volver, ¿no? Porque claro, las cosas esas rojas, ¿dónde estarán? Aquí hay una, pero fíjate dónde... Aquí hay otra. Aquí creo que también había una, o por aquí. Por aquí no sé lo que hay, pero vamos a poner... Vamos a poner algo en verde. Por ponerlo, aunque el verde era la... Vale. Vamos a poner... Es que no sé lo que hay aquí, tío. Vamos a poner algo azul. ¿Vale? Aquí se podía ir también, pero es que como veis está muy alejado todo, tío. Es como que no hay ganas de ir para allá. Vale, y por aquí he ido todo recto a la derecha y no he ido para abajo. ¡Wow! Pues vamos a irnos para abajo. O es que sí fui por aquí. No, no fui por aquí. No fui por aquí. ¿Y esto, tío? Por la cara. Por la cara, los señores estos, ¿no? Un poquito. Vale, derecha, izquierda. De momento... ¡Anda, mira tú qué bien! ¡Joder, qué guay! Vale, perfecto. Espérate, vamos a pillarlo. Me gusta este, que es Biblioteca de las Palabras Negativas. Biblioteca de las Palabras Negativas. Vale, y aquí arriba tenemos a un desgraciado. Bajamos. Escalerilla, ¿no? Movemos escalerilla. Vale, las cabezas estas... Tenía una pinta, loco. Tenía una pinta que flipa este secreto. Tío, ¿cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? Que me iba a tirar el desgraciado. Eso tenía una pinta de secreto que flipas, pero... Vale, esto es simplemente bloqueo y ya está. No se lo puedo devolver, por así decirlo. Vale, ok. Seguimos por aquí. Y tenemos otra cosa de esta. Es que, tío, teletransportarse por estos sitios sería la leche. Tenemos 14.000, ¿eh? Y necesitaría... Ojo, cuidado con este señor. ¿Este quién es? El sonido no cesa. Rectas sobre estos muros olvidados, sin que nadie pueda determinar su procedencia o su ignoto destino. Por amor a la alta voluntad, hacedlo callar, pues lo ansío desde hace tiempo. Me parece bien. Por amor al... Vale. Pues tenemos combate por aquí o algo, ¿no? Es que no entiendo lo del doble salto. No me ha convencido. A ver, ¿cómo es la animación esta? Bimba. A pillar esto también. Vamos para aquí abajo. Perfecto, he pillado qué. A ver, tenemos aquí el peroné, que ya lo sabemos, el sacro de el hechicero oscuro, fundador de la biblioteca de las palabras negadas, no negativas, antes leí negativas, ok, negadas. Este sacerdote fue conocido con el sobrenombre de El Oscuro. Fue sorprendido practicando la hechicería rodeado de escritos paganos. Vale, se va a mover lo de la... Ahí. Ok.
Buenos días. Ya, ya. Me he curado como 20 veces porque soy idiota. Y me confundió de botón, la verdad, las cosas como son. ¿Podría ahora tirarme aquí? Vamos a tirarnos. Venga, ¿por qué no? 12 de 22.000, ¿vale? Total, ya que hemos hecho esto, ¿no? Lo aprovechamos. La musiquita. Vale, ojo, cuidado. ¿Aquí tenemos el doble salto? Pues no. Creía que el doble salto lo íbamos a tener aquí, pero que va. Tío, de verdad, entonces, ¿qué mierda es esa? O sea, ¿esto entonces cómo sirve? Porque pone aquí lo siguiente. El fuerte pulgar dejaba huella en las rutas secretas, ¿vale? Añade un impulso adicional en el aire. Añade un impulso adicional en el aire. A lo mejor cuando tengamos desbloqueado el doble salto, que yo por un momento creía que esto era el doble salto, pero ya veo que no. Vamos a poner esto aquí, de momento. Pero es que no entiendo. Es que no lo entiendo, tío. Porque el círculo... Nada. Estoy dando a esta mierda, pero no ha querido. ¿Quieres poner esto? Ven para acá, campeón. Me dan bastante dinero, ¿no? Buah, chaval, lo cortáis por casi la mitad. Gracias por no hacerme el ataque de caída hacia abajo. Yo, de verdad, no entiendo lo mal hecho que está, tío. O sea, ¿qué cojones? ¿Lo he bajado? ¿O me lo ha parecido a mí? Voy a practicar esto de momento. ¿Lo ves? No me lo hace, tío. O sea, es como que tienes que saltar primero. Pero no se supone que es de caída. A ver, si salto, sí. Pero, ¿veis? O sea, si me dejo caer... No, si me dejo caer no me lo hace. De locos. De locos no me lo hace. Bueno, pues nada. ¿Y aquí qué hay? Más peña, ¿no? Vale, vamos a pillar primero esto. A ver qué tenemos ahora. Otro matraz biliar vacío. Genial. Ahí no llego. Necesitaría doble salto o algo por el estilo. Mover tal, vale. Tío, me cago en tu puta madre, amigo. Qué asco de mierda. De verdad. No me dejo saltar porque el juego predomina el ataque antes de otros movimientos. Tú estás así y no puedes saltar. Tú estás así y tal. O sea, me cago en todo lo que hago. Mira, tío, me voy a cagar en panini ya. O sea, va y me ataca un nota de la izquierda, tío. Por la puta cara, y yo sin verlo, ¿sabes? ¿Esto qué hace? Tío, de verdad, que no te estoy viendo y estás en el quinto pino. No entiendo el... Ya, lo sabía, es que lo sabía. O sea, ¿y por qué ha reaparecido el desgraciado? Pero es que no puedo llegar yo ahí.
serio, tío, de verdad, ¿eh? Ay, señor, déjame en paz, puto. Déjame en paz ya, por favor. No, tío, y me... hace daño también mierda este. A ver. Vale, ya he llegado aquí. No, espérate. Vale, fácil, menos mal. Lo que pasa es que como me dé a lo mejor, me revienta, ¿no? Vale, hay más cosas aquí rojas. Tío, es que de verdad, siempre me faltan cosas, tronco. Todo el rato, ¿cuándo me van a dar la puta habilidad? Pregunto, porque es que además aquí no es que necesite una, es que necesito varias. A ver si me la dan aquí. No, tampoco, no tiene pinta de que me la den. Porque tiene pinta de que vaya a morir ya. Mira, una puertecita. Esto lo necesito, el problema. 1500, bueno, está bien, ¿no? Sí, está bien, 1500. Está bastante bien, la verdad, las cosas como son. Creía que iba a ser mucho más... bueno. No, tío, se queda pillado todo el puto rato en cosas, hostia. Le he dado a saltar. Es que le doy a saltar y se acopla o con, yo qué sé, el mínimo golpe, o sea, toque. El mínimo golpe, tío. Toquecito, ¿sabes? ¿Qué? Esta ya la conocemos. Y esto no va para abajo. Vamos a ver qué hay a la izquierda. Vamos a ver qué hay a la derecha. Música esta ya me empieza a rayar. ¿Qué cojones hay aquí en la derecha? Un libro de anatomía abierto. Su página muestra una ilustración de un fémur. ¿Vale? Muestra la ilustración de una tibia por la cara y de una rótula. La rótula la tengo, ¿no? Tendré que conseguir estas tres cosas. En el libro aparecían las mismas páginas idénticas, ¿no? Vale, vamos a terminar de ver qué hay más por aquí. Vale, fácil. Y por arriba hay cosas que no se puede llegar, a no ser que uno se pueda acercar ahí o lo que sea, ¿no? Y por aquí tampoco se puede uno llegar, a excepción de ir por detrás. El problema es que luego uno se accede. Vale, más o menos me la he cargado. Bien. Vale, pues obviamente me voy a dejar caer aquí. Vamos a pillar ya esa mierda. Tinta coagulada por la cara. Cada titubeo del sacrificio era nueva mancha en la escritorium. Las palabras no escritas, censuradas antes de su nacimiento en el papel, también tienen poder. Este cúmulo de tinta rozada por la aflicción aumenta la potencia de las plegarias. Tendríamos más poder, cosa que no uso, pero a priori esta mierda no debería... Es que no entiendo lo del pulgar, pero bueno. Esto bajar no voy a poder. Ok. A lo mejor puedo usar magias para cargarme a esto, ¿no? Sí. Ay, lo pienso ahora, tío. Todo torpe, ¿no? ¡Ojo! Nueva sonita. ¿Esto qué cojones es? Por la puta cara, ¿no? Con el señor este de piedra aquí. Au. Mala gente, tío.
Vale, quería yo bloquear, pero... tío, ¿te aparta? Vale, bloqueamos bien. A ver, amigo, tío, ¿qué pasa si te mueres ya? Gracias. Estaba pesado. Además es que no podemos saltar. Es que, tío, el doble salto... Es que voy a mirar una puta guía al final, ¿eh? Joder, para saber dónde coño me dan el doble salto. Porque es que, de verdad, es increíble. Y me muero. Y me muero. Tío, puta mierda, tío. Voy a mirar lo del doble salto. Voy a mirarlo, porque es que si no, es que es increíble, tío. Vale, he buscado doble salto, no aparece doble salto, por así decirlo. Luego busca la mierda esta, y es simplemente que cuando golpeas te sacude para arriba un poco. O sea, eso lo podemos hacer con los candelabros y tal. Pero entonces no hay doble salto, pues me falta lo de la sangre esa de mierda. Pero lo de la sangre esa de basura, pues no puedo usarlo todavía. Adicional en el aire, me da exactamente igual. Aumenta la distancia de la esquiva, reduce el tiempo de recuperación de la esquiva. Me voy a poner de momento este. Y este también es interesante, pero bueno, en principio, bueno, tenía otro que era este de aquí, ¿no? Aumenta la potencia de las plegarias. Bueno, no lo uso, así que me da igual. A ver, por aquí me he reventado. Vale, aquí va a estar el colega este, a ver si puedo pasar. Me cago en tu prima, amigo. No puedo pasar. Me cago en vuestra prima segunda. ¿Qué cojones? Tío, de verdad, justo, tío. Tío, ¿lo ves? Que el juego es lentísimo, tío. Te tienes que cargar al mierda este porque no te deja pasar. Por la cara, tío. ¡Muérete ya! Ah, bueno, y ahora paso. Ahora puedo pasar de él. Estupendo. Vale, ¿por dónde cojones he muerto? Por la derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Que está bloqueadísimo, ¿no? Muy bien, me encanta. Me encanta, me encantó. Genial, no puedo ir por ahí. Perfecto. He venido para nada, ¿no? O sea, ¿en serio? Vale, vale, en serio no. Hay algo por ahí arriba. Lo que pasa es que no puedo. Sí, sí. Vale, ya decía yo que era demasiado raro, ¿no? Decía yo que era demasiado raro. Bueno, es que a lo mejor es por la derecha. Vale, por aquí tiene pinta de ser algo chungo. Ahora vamos.
Uy. Bien. Bien, bien, bien. Podemos ir por la izquierda también. ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, este que es otro espejo. Bueno, un penitente toro. Sin nombre. Encontrad a mis hermanos y guiadles hasta mí. Vale, esto es lo de los querubinos, por fin. Pues tengo unos penitente cuantos, amigo. Sin no. Ya penitente está, o sea, tengo que pillar nombre. Todos. Oh, es estupendo. O sea, como no pille todos, no me dan nada. Me cago en tu prima, amigo. Vamos a ver qué es esto. No puedo avanzar más, es que tenía toda la pinta. ¡Qué asco! Expósito vástago de la... Bueno, veneno. Buenos días. ¡Me llores! ¡Au! ¿Y eso, tío? Ni lo he visto. ¿Hola? Bueno. Vaya cosa rara, tío. Me cago en el pinchito de los cojones. Chungo este tío, en verdad. ¿Qué cojones? El niño sigue llorando. El pinchito, ¿dónde estoy? El niño me ha agarrado. ¿Qué? ¿Qué dices? O sea, tengo muerte completa si me... Si el niño me pilla en el aire o algo así, ¿no? Bueno, pues de momento voy a pasar de este colega. Espérate que por aquí tampoco... Penitente, sí. Seguro, ¿no? Vale, pues nada. Tengo casi 18.000, que no está nada mal. Me gustaría en parte reventarlo, pero me parece bastante chungo el tío, ¿no? Vamos a poner aquí como boss o algo así, ¿no? Me parece chungo de momento. Así que vamos a pasar de él. Me gustaría un teleport. Seguramente el teleport lo tenga aquí al lado. O eso, o me lleve aquí, pero claro, es que ahora tengo que subir todo. Pero bueno, había cosas aquí que había que descubrir también, ¿no? Pues venga, vamos a ello. Por ejemplo, aquí abajo se podía ir. A ver qué tenemos aquí. Ajo tiznado. ¿Qué cojones? Polvo oscuro envuelto en polvo negruzco. Su hallazgo es signo de buena aventura. Pues parece solo el primer, como el primer fruto en tierra quemada. Se dice que es una tisana. Aplaca muchos dolores, aunque pocos tienen que ver. O sea, tienen el valor de probarla. Vale, derecha. ¿Qué es esto? Vale, esto es lo de las velas, ¿no? Vela roja y vela tal. Pero es que ni idea qué coño es esto, tío. Y además es que no puedo hacer absolutamente nada. O sea, cuando haya pillado todas las velas, entiendo, ¿no? Thank you.
ayudarnos un poquito. Tenía que caer justo aquí. Pesados, colega. Sois todos muy pesados. La verdad. Vale, aquí está la otra loca. Vamos a poner entonces aquí lo que tengo puesto en los otros sitios, que es el cofre. Vale, a ver qué necesito de aquí. Tengo 18.000 y pico, o sea, tengo una burrada. Aquí hay una llave. Y aquí la envidia de los mercaderes. El tesoro más grande que ha pasado por mis manos jamás. Y que se me paren los pulsos si os miento. Vale, hostia tú. Casi 10.000. Llave maestra forjada de acero. El calor de la espada portada por el inquisidor mayor o magor. Anunciada. Anunciaba su llegada incluso a través de los muros más fríos. Llave del inquisidor. ¿Esto qué es? ¿Para un boss o algo? Desposeerme de esto no es algo por lo que me deleite. Por eso su precio es alto, como lo es su valor para mí. Sí, pero que tiene pinta de ser basura, ¿no? Y que las campanas me doblen si os engaño alguna vez. Vale. Recipiente de cristal y oro capaz de contener ilis santificada emanada de las fuentes de luto. Vale. Es un matraz, me cago en la puta. Pues obviamente que lo quiero. Pero cuesta 9.000. Es verdad, si se ve ahí, me cago en Panini. Creía que era la botellita esa de arriba. Se le pringa. ¿Y esto qué mierda es? Esto es todo un tesoro para mí. ¿También? ¿Y qué vista? A ver, abalorio trenzado en espiral cubierto de una leve capa de barniz que lo ha protegido del desgaste de los años. Las manos de una madre trabajaron estas hebras y la dotaron de... Es un nudo de mimbre, de su bendición. Su influjo otorga protección ante el daño tóxico. O sea, esto nos va a proteger siempre de la nube tóxica, ¿no? No sé yo, la verdad. Vale, a priori no me interesa. Esto entiendo que es para la protección ante el daño tóxico. El otro me costó 800, este me cuesta 4.000. Vale, la llave del inquisidor, que lo he buscado, me pone aquí... ¿Para qué sirve? Y esta llave abrirá todas las puertas con cerrojos dorados de muralla de las santas prohibiciones. O sea que debería ser buena. O sea, debería ser buena y la tendremos que pillar en algún momento. Con lo cual voy a comprarla. Esta no, pero esta de aquí sí. Y antes de nada, quiero ver si tengo algo más. En aquí la no, que se me paren los... Vamos a comprarlo. Me duele, la verdad, bastante, pero es lo que hay. Muy bien. Y esto otro que las campanas. 9.000 también, no tengo. Me cago en todo. Cuando tengáis. Bueno. Ok, no pasa nada. 600. Y tenemos que mejorar todavía y nos faltan 3.000. Vale, creo que antes que comprar eso que cuesta mucho, debería comprar lo del azoque y tal, que creo que lo tengo. Ya lo... no me jodas, tío. Vale. He tenido... O sea, no es que haya tenido yo toda la suerte. Es que... No me lo creo. Vale, acabo de tener otra vez bastante suerte. No me jodas, tío. Vamos a saltar ya porque es que... Basta, por favor. Basta. Basta, 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 por favor. Mierda. Vale, vamos a pillar esto. Qué liada. Aquí de momento no hay nadie. Y por ahí en principio parece que tampoco. Vale, ¿y esto qué cojones es? ¿Un girse con el óleo de los peregrinos? Un girse, ¿no? Vale, el fervor máximo ha aumentado. Eso era, ok. Por lo tanto, este lo tengo hecho. Y este de aquí, que también no. Este de aquí no. Este de aquí creo que también lo tengo pillado. Con lo cual, fuera. ¿Y aquí qué cojones hay? ¡Bien! ¡Bien! ¡Atajete! ¡Atajete!
Ostras, mira lo que hay aquí. Vamos a curarnos, vamos a aprovechar y nos curamos un poquito. Hoy va a ser un capítulo más corto, porque los otros han sido 3 horas, 3 horas. Llevo ya 8 horas de juego casi, ¿no? Aprox. Con el capítulo de hoy. Bastante fácil esto, la verdad. No sé por qué. ¡Azoque! ¡Otro azoque! Nah, vamos a mejorar el tema de lo del azoque, sin duda. Lo que no sé es cuánto me costará, porque había uno que me costaba 3.000. Vale, ¿y esto qué es? Has obtenido bola grande de cera azul. Pues ya tengo 2, ¿no? Y por aquí puedo ir. ¿Y esto qué es? Rótula del Sebastián. Ojo, ya hemos encontrado la rótula, que había que ponerla, entiendo, que por alguna zona de aquí, no me acuerdo cuál, pero bueno, ahora mismo estoy aquí, así que puedo ir a la mano y de la mano tal. ¿Cuánto dinero tengo? Bueno, me da igual porque no voy a volver a esta zona, en principio. Vale, aquí está el chavalote este asqueroso. Luego por aquí tenemos lo del rojo ese tal, vale. ¿Y qué quiero hacer yo ahora? Quiero hacer algo, ¿no? La pregunta es que había una zona que se podía acceder, vale, era una zona de aquí, si no me equivoco, un momento, estoy pensando, creo que era por esta zona, pero no sé bien cuál, que era que te caías y había unos candelabros que tú golpeabas, porque tenía que ser de aquí, aquí, sí, tenía que ser por esta zona de acá. Estaba por aquí. Sí, estaba por esta zona de aquí, seguro. Pero bueno, de momento me da igual. Es que aquí necesito como el doble salto. A lo mejor el juego no tiene doble salto, porque yo busqué doble salto y no me apareció. Vale, esto azul. Esto azul entiendo que ya lo he conseguido, ¿no? Porque era una vela también, así que lo habré conseguido por lo que sea. Por lo tanto, lo quito. Aquí tengo otra cosa azul. En principio lo voy a quitar también. Y luego lo de la mano es para ir hacia aquí. Tengo verde porque necesito una magia o algo así de ramas. Vale, y la otra parte es lo del cristal. Para ello tendríamos que ir a esta zona y de aquí irnos... ¿Para dónde? Si es que ahora mismo estoy un poco gripado, ¿no? O sea, no sé... No sé qué tengo que hacer. Entiendo que cargarme a este boss y a tomar por culo, ¿no? Creo que sería lo suyo. Creo que sí. Lo otro que también tenemos que hacer es ir al colega de aquí. Vale, vamos a ir al colega de ahí ya. ¿618? Ah, me da muy poco también el colega este. Y aquí tenemos la mierda de la mano. Perfecto. Y nos vamos hacia la zona de Albero, sí. Hacia la zona de Albero. Vale, vamos a dar algunos huesos. No vamos a mejorar nada en principio, ¿no? Porque la espada está exactamente igual. Así que hasta que no lleguemos al nivel 4 entiendo que no... Por cierto, nivel 4, ¿cuál es la mejora? Porque también te digo que aquí me he gastado yo un dinero, ¿eh? Consigue producir una onda que produce daño también por encima y por debajo de la hoja. Ish, no creo que sea demasiado interesante, pero bueno. Vale, vámonos por acá. No tengo 20.000, así que no vamos a tener que aguantar. Si tuviera 20.000, podría donarlo y entonces me darían lo del teletransporte entre alguna cosilla más, porque lo demás creo que no me interesaba mucho. Dejamos unos cuantos huesos y me dan más lágrimas de enmienda. Mira, ¿cuánto me han dado? Desde el otro lado de la puerta, los huesos ansían que la voz despierte y nos cante de nuevo. Oh, su dulce voz.
Vale, todavía quedan unos cuantos, ¿no? 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 y 20 y 22. He contado así a priori 22. Por aquí no hay más. Pero a priori 22. Entiendo que a lo mejor eso es una puerta que cuando los complete todo se abre, ¿no? 22. ¿Y cuántos tengo? Bueno, tengo. Me faltan unos cuantos. Lo que pasa es que no puedo bajar más, tío. Me gustaría poder bajar más. Pero entiendo que son 3 y 3, 6 y 2, 8. 8 menos 2, 8 por 5, 20. O sea que me quedan 5 líneas más. ¿No? Me quedan 5 líneas más, ¿de verdad? ¿Tantas? Son muchas, ¿no? Creo que falla algo, ¿no? 5 por 8, 40. Claro, sin... No, son 2. Sería menos, ¿no? Serían 2 y media o algo así. Creo que me faltan 2 líneas o 3 líneas más y ya está. Vale, vamos a hablar con el chavalín. Este me va a potenciar los frascos. Vale, tenemos matraz, tenemos los 3000. Y el azoque, tenemos dos de azoque. Traedme el azoque. El que es capaz. Que sí, ya está, ahí. Lo he hecho, ¿no? Ah, vale, que le da a volver. Mejorar matraces, vámonos. Agraciado corazón. Sea, muy bien. Con De esta 9000 plata pasamos a yo 6000. bendigo la mixtura que recuperará vuestra sangre. Eres derramada, vale. El poder curativo de las matrices ha mejorado, perfecto. ¿Y ahora qué más? Tenemos el siguiente que ya cuesta 7000, loco. 7000, estoy a 600 puntos y tengo el azoque. Lo que no tengo son las lágrimas. Traedme el azote. Calla, calla. Bueno, entiendo que de momento no merecerá tanto la pena, ¿no? Me gusta este sistema, la verdad. Me gusta el sistemita. Vale, por otra parte, creo que teníamos que bajar por aquí y tal, pero tampoco va a ser tan interesante para conseguir una mierdecilla. A lo mejor era en esta zona de aquí. O por acá, no lo sé, la verdad. Así que vamos a ir a la mano de nuevo y nos vamos a teletransportar hacia dónde. Esa es la gran pregunta. ¿Nos podemos teletransportar? Vale, vamos a ir a la mano y lo vamos a dejar ahí. Porque personalmente no sé qué más hacer. Personalmente no sé qué más hacer. Y de objetos, ¿qué más tengo? Las mierdas estas. Tengo el azoque. Las semillas de olivo, surrón de cualquier curandero. Surrón de cualquier curandero, pero esto entiendo que no es. Que no lo necesitarán los de arriba, ¿no? No deberían necesitarlo. Voy a hablar con ellos y ya está. O a lo mejor, no sé, es que como hay una bella durmiente, por así decirlo. Ojo que sí, que hay que entregar más cosas. Creía que ya lo había completado al Misericordioso 100%. sea. Lágrimas. Vale, pues ya tengo las lágrimas de enmienda suficientes como 3 y 2, 5. Lo que pasa que. Vale, quiero ver cuánto daño me hace la peña. O sea, quiero ver cuánto daño me hace. ¿Esto qué es? ¿Qué cojones es esto ahora? ¿Qué es esto, tío? Hombre, estaría guay que hubiese un efecto de deslizamiento, de resbalón o algo, pero bueno, los reflejos están guapos. ¿Esto qué Este cojones es? lugar es un sueño más, penitente. Vale. Ellos me creyeron un santo digno de devociones y lo único que concedí a sus peticiones fue el salitre, que recorre esta inhóspita tierra y sube por nuestros cuerpos. El castigo del milagro al falso ídolo es otorgarle falsa santidad. No queráis saber mi nombre, pues también está cubierto de sal. Traedme lo que pueda ser bendecido, y así vos podáis quebrar este destino mío
para dejarme cruzar al otro lado de este falso sueño. Vale. Paño de lino, vale. Tengo 8.400. He aquí el paño de lino que empapa el sudor de las fiebres, de los pensamientos, de los pecados soñados. Un instrumento que obtiene confesiones secretas y prohibidas, incluso de los que ya marcharon al otro lado del sueño. En nombre de las altas voluntades, yo bendigo esta reliquia. Velad por ella, pues es ahora pura y santa. ¿Sí, me la da? Sudario de los pecados soñados. Ok. ¡Ojo! Y ya por fin podemos usarlo. Vale, equípate con las reliquias para alterar tu percepción del mundo. Cada reliquia tiene efectos únicos y puedes equipar hasta 3 al mismo tiempo. Vale, esto va a ser lo del salto este de lo rojo, ¿no? ¡Ostras! Por fin, colega. Vale, tejido amarillento, testigo de febriles confesiones todavía vibran, presencia de almas torturadas permitiendo escuchar a aquellos que ya no pueden hablar. Bueno, pues no sé muy bien qué cojones. Traedme lo que pueda ser bendecido. Vale, y no tengo nada, ¿no? Vale, pues mira, me alegro de haber ido por ahí, ¿no? Llego a no ir y esto me lo pierdo, o vamos, es que no tiene sentido volver para atrás. A excepción de que quiero que me hagan daño y creía que estaban más cerca, la verdad. Los enemigos, aquí. Colega. Guau, qué poco daño me hace. Voy a quitar... si me hacen el mismo daño, ¿no? ¿No? ¿No veis que me hacen el mismo daño? Se supone que esto me mejora las defensas. Vale, a ver cuánto curo. ¡Bimba! Me cura bastantísimo, en verdad, ¿eh? No sé si merecería la pena irme al otro sitio por perder uno. También te digo que me curaría una barra entera. Es que ya me cura mucho, tronco. Yo creo que no me merece la pena todavía, ¿eh? Hacer lo de las curas. Claro, también es verdad que me quitan ahora más vida. No sé yo si merece la pena. Ah, por cierto, espérate. Que por aquí había una cosa interesante. Las magias es que no me interesan mucho, pero por aquí creo que había una zona de salto o algo así, ¿no? Creo que sí. Justo aquí. Toma, con toda la rueda, amigo. Justo aquí. Madre mía, tío. De verdad, ¿y esto, tronco? Clavícula del pupilo. Daluisen. Lo buscaron durante días hasta que dieron con los restos de Mark en el bosque. Desde entonces circulan rumores sobre demonios a lomos de cabras voladoras venidas de otras tierras. Y me falta uno para completar la línea de ahí. ¿Por aquí se puede ir también? Sí. Vale, y mira lo que tenemos aquí, tío. Esto seguramente será con... Claro, tío, pero es que me da todo el puto coraje que no pueda acceder ahí. Ah, señor. Vale, bueno, ya he comprobado. Porque aquí no voy a poder... Le he dado al... a lo de esquivar, pero bueno. Y aquí no puedo llegar, tío. Es que no se puede llegar. Y lo tengo puesto.
Lo tengo puesto, tío. Vibra en presencia de almas torturadas, permitiendo escuchar a aquellos que ya no pueden hablar. Ni puta idea. Aquellos que ya no pueden hablar. O sea, a los muertos, ¿no? A esto, por ejemplo. Pero este, bueno, no habla, ¿no? Porque es un caballo. No sé, no entiendo nada. A ver si pillo la reliquia que me falta, porque entiendo que son reliquias. Entiendo que son reliquias lo que tengo que pillar. Vale, por aquí no es. Vamos a teletransportarnos y lo dejamos ahí, tío. Al final 2 horas, que es la tontería. Porque creo que no merece la pena mejorar los frascos, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que me cura todo esto, es que en principio me sirve bastante, ¿no? Porque son 5. Me curo, me hace daño y me curo otra vez. En verdad sí que merece la pena. Vamos a hacerlo ya. Cojones. Vamos a hacerlo ya, nos lo quitamos de encima, ya no tendremos que volver. Y si conseguimos más para mejorar los frascos, seguramente no volvamos, pero bueno. Venga, 7.000, que me cuesta. Yo no sé cómo voy a llegar a los 20.000, pero bueno. Venga, hasta luego. Entiendo que me empezarán a dar mucho más money. Más lágrimas, tío. Entiendo que me darán, pero en principio es que lo de los 20.000 estaría súper bien, porque me da la posibilidad de hacer teleport en cada rezo, ¿no? En cada santuario de esos. Y eso me molaría bastante, la verdad. Me he vuelto a quedar con 1.700. Pero bueno, ¿dónde vamos? Pues la verdad es que no lo he pensado. Vamos a viajar aquí a priori. Vale, biblioteca de su prima, que estamos acá. Y el siguiente objetivo, ¿dónde cojones es? No lo sé, a lo mejor debería volver aquí y cargarme a ese niño, ese niñato asqueroso. Porque por aquí tampoco hay nada. Aquí no se puede acceder. Aquí el doble salto. En principio no sé muy bien cómo hacerlo. Vale, creo que me voy a ir para acá para guardarlo justo aquí, ¿no? Quizás debería hacer eso. Venga, sí, voy a hacer eso. Y lo guardo justo aquí. Mierda, este sitio, claro, es verdad, este sitio se podía seguir avanzando, lo que pasa que era complejo y además necesitaba lo de los árboles. Vale, pues yo qué sé, lo dejo aquí, gente. Espero que os haya gustado, como siempre. Hoy capítulo un poquito más corto, 2 horas, que no está nada mal. Voy a documentarme, esta vez sí, para el próximo capítulo, porque como ya veis, estoy muy... O sea, no sé muy bien qué hacer. Lo único que puedo hacer ya es ir a por este asquerosillo y poco más. Pero voy a intentar buscar lo que me hace falta para poder hacer ese salto... Ese salto, lo que sea, ¿no? Porque es que, mira, tenemos aquí un sitio, tenemos aquí otro sitio, tenemos por aquí otro, por allí tenemos otro, tenemos un montón, aquí tenemos otro, y por aquí también tenemos más, ¿no? No, pero bueno, sí, mira, por aquí tenemos 2 más, y luego los verdes estos, que también serán importantes para acceder, o sea que, no sé, de momento, o el doble salto este también, que yo digo doble salto, pero parece que el juego no tiene. En fin, intentaré buscar una guía o algo de habilidades. Pero bueno, lo dicho, muchas gracias por verlo. Un saludo y hasta más ver. Adiós.